así como más que asombrado, maravillado de ver la facilidad, de ver ese manejo espectacular que tiene Isabel Sofía. Isabel Sofía, gracias por permitirnos llegar a tu casa, a tu corazón y hablar un ratico con vos hoy. No, muchísimas gracias y pues muy contenta de estar aquí, pues mostrando también el acordeón y el gran talento que Dios me dio. Isabel, vamos a hablar hoy de esa personita maravillosa que sos, tenés unos papás preciosos, está Joana, está Luis Fernando, está Verónica, tu hermana chiquita, pero hablemos de Isa chiquita. Isa, cuando tenía 7 años, ¿se le despertó su amor por el acordeón o ya venía? Bueno, el amor por el acordeón, sí, a los 7 años, pues la verdad que no era un instrumento como que llegaba conociendo desde muy, muy chiquita, pero el amor por la música siempre estuvo. ¿Y Yo por qué? ¿Por las canté, venas de quién? yo creo que por mi papá. Mi papá pues siempre le ha gustado la música, y pues a toda mi familia, pero mi papá es como el más concentrado en la música vallenata. Él tenía un acordeón cuando yo estaba muy, muy chiquita y de meses, cuando yo estaba de meses, lo vendió. Por pues temor a que de pronto yo la agarrara y se me cayera. Y pues ya después nunca se imaginó que ya a los años yo iba a tener el acordeón otra vez en mis manos y ahí sí pues la voy a coger como mi carrera y pues como el amor más grande que tengo. Pero ¿cómo fue? O sea, ¿cuál fue ese primer contacto que tuviste con el acordeón para que dijeras, yo quiero recibir clases de acordeón? Yo me acuerdo que íbamos pasando por el parque de acá de Ocaña. Y yo vi un niño con un acordeón de juguete. Yo le dije, papi, yo quiero tocar eso, pero que sea de verdad. Cómprame uno, pero de verdad. Entonces, pues a papi pues siempre le había gustado el acordeón y la música y todo el cuento. Y llamó al profesor Jorge Vergel y desde ahí pues yo di mi primera clase, me aprendí las escalas musicales, me acuerdo tanto. Y el profesor llegó y dijo, vamos a prepararnos para el Festival Vallenato. El Festival Vallenato era en 8 meses. Y pues en 8 meses me preparé y eso fue algo muy, muy bonito. Fue mi primer festival, mi primera presentación así en tarima. Muchísimos nervios de mis papás, míos no tanto, pero fue una experiencia maravillosa que la repetiría 10.000 veces. Ese momento en el escenario, con tantos niños también preparados de tu edad, unos con mucho más tiempo preparándose, o sea, ¿cómo fue? ¿Sentías el reto que había o lo estabas disfrutando como los niños suelen hacer las cosas? Bueno, yo creo que yo pues al estar tan pequeña, porque tenía 7 años, pues no lo sentí así como una competencia, sino como una oportunidad para mostrarme, una oportunidad para que la gente viera lo que una ocañera podía hacer con el acordeón. Y pues fue algo muy bonito. La primera presentación fue en el Parque El Helado, en Valledupar. Y muchísima gente me apoyó, era increíble que solamente fuimos mi papá, mi mamá y yo al festival, y muchísima gente se llenó el parque y pues la verdad que me sentí como muy, muy orgullosa de lo que estaba haciendo, no pensé que a la gente le gustaría así tanto y pues llegué a la semifinal, quedé de octava dentro de más o menos como 50 participantes. Fue un logro muy, muy grande. Yo apenas tenía 8 meses de estar tocando acordeón y pues llegar a ese festival y llegar a ocupar ese puesto pues fue algo muy bonito. Recuerdo una vez en una entrevista al profesor Jorge Vergel que dijo, cuando yo vi a Isabel Sofía por primera vez y cómo interpretó y cómo agarró la orientación, dije, ella está para ser grande. ¿Y cómo fue ese encuentro con el acordeón, con las clases, con todo este mundo vallenato? Lo digo porque hay muchos niños que empiezan, o uno empieza algo y dice, ay, no, definitivamente no era lo mío. O sea, como que esto no. Con el acordeón no sucedió eso. No, no, no. Bueno, yo empecé con varios instrumentos, porque siempre me había gustado la música, pero no daba qué instrumento era el mío. Y yo le dije a mi papá, pues siempre me han apoyado. El último instrumento y el que más me llamó la atención fue la guitarra, antes del acordeón. Pero ya lo O sea, último, ya había intentado varios. sí, ya había intentado. Me compraron un piano de juguete, una batería también de juguete, pero siempre los dejaba 2 meses y ya, se acabó el amor por el instrumento. Pero ya con la guitarra sí fue un poquito más tiempo. Ya lo último no me gustó porque
me hacía vejigas en los dedos. Entonces yo le dije, no, papi, definitivamente, sí, definitivamente no es lo mío. Y ya pues, ya va la historia del parque con el acordeón. Y pues seguí con el acordeón, la verdad que no me aburrió para nada, siempre era como que cada día quería aprender más, esperaba las clases. ¿Y cómo eran esas jornadas, aparte de las clases que tenías con el profe, que a qué horas eran? Eso eran en la tarde, creo que era día por medio y cuando me estaba preparando para el festival eran todos los días. Y él te dejaba unas tareas para hacer en casa, me imagino. Sí. O sea, que aquí ponías loca, Johanna. Aquí, sí. Mi mamá, pues, siempre me ha apoyado también, pero yo en ese momento estaba con el cuento del patinaje. Entonces, siempre como que en las tardes el acordeón y ya en la noche el patinaje. Y ya llegó un momento como un año y medio, 2 años después de empezar con el acordeón. Yo dije, no más patinaje porque de pronto me caigo y me parto un dedo y no puedo tocar acordeón. Entonces, definitivamente elegí el acordeón. Sí, sí, tuvo prioridad el acordeón. ¿Qué significa el acordeón para vos? Pues la verdad que no tengo palabras para describirlo. Es un instrumento que ha marcado mi vida porque desde muy pequeñita lo tengo en mi vida. Pues he aprendido muchísimas cosas. Me ha llevado a lograr muchísimos sueños que jamás he imaginado. Por lo menos viajar. Yo soy una persona que me gusta muchísimo, muchísimo viajar y pues con el acordeón, la verdad que prácticamente todos los viajes que he tenido es con el acordeón. Me ha llevado a conocer Europa, México, lugares que pues nunca me imaginé conocer de tan pequeña y pues se cumplieron mis sueños gracias al acordeón. Entonces es como muy importante para mí. ¿Cuántos años tenías cuando lograste ser reina infantil? 2020 y tenía 13. Ese momento glorioso, porque ya era como el resultado de esa preparación que ha venido por muchos años. ¿Cómo fue? ¿Qué recordás? Eso fue después de la pandemia. Eso fue el festival que hicieron en octubre después de la pandemia. Y pues nosotros llevábamos todas las expectativas. Ya teníamos como 7 años preparándonos para ese festival. Era algo pues que siempre había soñado, siempre he soñado, porque me falta una categoría, me falta la categoría mayor, y ya el otro año volvemos al festival. Y pues fue como una satisfacción tan bonita cuando dijeron que Isabel Sofía Picón de Ocaña, Norte de Santander, reina vallenata. Eso fue algo muy, muy bonito. Me puse a llorar, nos pusimos a llorar, estábamos con mi mamá y mi papá, y con también la gente del conjunto, con muchas personas que fueron a apoyarme. Y pues fue algo que, no, apenas nos llamaron, saltamos de la alegría. La presentación pasada había sido todo un éxito, a la gente le gustó muchísimo. Y pues nada, fue muy, muy bonito, fue algo que marcó mi vida. Isabel, y empiezan a ni siquiera represarse, a aumentarse todos esos recorridos, todas esas puertas que empiezan a abrirse. ¿Cómo cambia la vida de Isabel después de coronarse reina? Bueno, pues antes era como mucha preparación para el festival. Yo tenía en mi mente, vamos al festival el otro año. Y pues ya quedar de reina fue como que logré lo que tanto había anhelado. Y pues ahora duré como 2 años. Que el festival pues sí era muy, muy importante, pero yo decía, ya soy reina, entonces ya era como un poquito menos de esa presión que tenía de todos los años. Pero ahora me volvió porque ya voy a presentarme en categoría mayor. Entonces volvemos al mismo cuento del festival. La verdad que es algo que yo no sé qué tengo con el Festival Vallenato, pero yo quiero ir todos los años. Este año no pude ir. Y me dio una nostalgia muy, muy, muy grande. Me la vivía en las redes mirando quién ganó, quién pasó, cómo se presentaron, qué hicieron. Pero pues no se nos dio la oportunidad, estábamos en México. Pero pues ya el otro año, sí, si Dios quiere, vamos a acomodar todo y voy a presentarme. Cuando le llega esa primera invitación a Isabel de salir del país, ¿cómo la recibiste? No, muy contenta. La primera vez que salí del país fue a México. Fuimos a Monterrey con el EBAFE. Ya te van a dar las llaves con Ciudadanas. Sí, así me dicen mis compañeros, que yo soy más de México que de Colombia, pero no, soy. Ocañera.
Yo pues me sentí muy contenta, fui con Lady Salgado, ahora estoy con Lady Salgado con un conjunto que se llama Encanto Vallenato. Tenemos el lanzamiento de nuestra nueva canción, se llama Si te vas, pues te vas. Estamos muy contentas con la disquera Codiscos, es algo como que maravilloso cuando me dijeron que iba a ser parte de Codiscos, fue una alegría muy grande. Y esa primera vez que salí del país fue con Lady Salgado. Porque las dos habíamos sido reinas del Encuentro Vallenato Femenino y pues no se nos dio la oportunidad. El EBAFE siempre ha tenido como esa parte de mostrar a las mujeres por el mundo y hemos salido varias veces con ellos. La verdad que fue algo muy muy bonito, la experiencia fue muy bonita, conocer nuevas culturas, nueva gente, me ayudó mucho en la parte musical también y pues muy bonito todo. Esa experiencia ya de compartir con más personas que también son amantes de este género vallenato, ¿cómo ha sido? Es un gremio también donde la mayoría son hombres de diferentes edades. ¿Cómo ha sido esa experiencia? No, muy bonito. Desde el principio, pues yo empecé a rodearme de muchos grandes, como Ivo Díaz, todos los festivales nos quedábamos en la casa de Ivo Díaz y yo le decía, maestro, usted definitivamente que tiene un talento muy muy grande, él bostezaba y el bostezo le salía afinado y pues la verdad que aprendí muchísimo de ellos, el maestro Almer Granados también y pues siempre me rodeé como con muchas personas que ayudaron mucho a mi carrera, me han dado muchísimos consejos y eso me ha ayudado también a salir adelante. Viene esa propuesta, esa oportunidad valiosísima de estar con Codiscos. Contanos cómo fue todo eso, desde el previo hasta que se da. Bueno, eso fue como... Yo creo que ya estaban hablando con mi papá, pero mi papá no me había contado nada. Ya mi papá sabía todo y se guardó todo. ¿Y por qué? Para darme la sorpresa lo último. No, sí, sí. Y pues ya cuando de verdad se dieron las cosas, fue algo muy bonito. Cuando firmé con Codiscos, porque yo también firmé, me sentí súper orgullosa, súper contenta. ¿Te lo creías? No, la verdad no. Me lo empecé a creer ya cuando empezamos a viajar, a grabar las canciones, a grabar los videos. Pero antes no, la verdad que yo decir, esta disquera pues tuvo muchísimos grandes del folclore. Tiene muchísimos grandes del folclore y pues yo estar ahí con ellos es algo muy muy bonito, una experiencia muy bonita, la verdad que la gente, el profesionalismo que manejan con los que se hacen los videos. Ahorita que estuvimos grabando con el maestro Iván Calderón, las composiciones de él, o sea, tener canciones que yo las interpreto, las interpretamos junto con Lady y del gran maestro Iván Calderón, eso es muy, muy bonito, una satisfacción para mi carrera y para mí. ¿Cómo fue ese encuentro con él? Saber que este lanzamiento que precisamente se está haciendo son letras de él, son esa recomendación que él le daba quizá para el sentimiento que le ponían a las canciones por su estilo. ¿Cómo fue eso? No, es una persona, el maestro, es un maestro totalmente, se dedica muchísimo al trabajo. Yo tenía miedo porque pues ya yo había grabado y ya yo he tenido pues esa ventaja de que habíamos grabado varios discos, varios CDs, pero pues nada comparado ya con un maestro, con Iván Calderón, ya es algo mucho más grande. Yo tenía nervios, el Lady también tenía nervios, éramos como esperando qué va a pasar, cómo era él, si nos iba a corregir mucho, si era como más que hiciéramos así como las cosas. Y la verdad que es una persona que sabe lo que hace, hace su trabajo muy, muy bien hecho, tiene un oído increíble y pues la verdad que nos sentimos muy agradecidas por esta gran oportunidad que nos dio la vida. Con ese amor por el vallenato, con ese amor por el acordeón, se le inyectan las venas esa poesía del vallenato. El vallenato es algo muy, muy completo. Prácticamente todas sus letras tienen historia y pues eso es lo que más me gusta. La verdad que uno escucha una canción y se mete en el cuento, se transporta a la historia que cuenta y es muy bonito. ¿Podría uno decir generalmente el vallenato para hombres y más ya cuando están 30 para arriba? ¿Y cómo es que a una niña le apasiona el vallenato, le apasiona lo que es, lo que su esencia y lo ha hecho grande, y ha hecho grande Ocaña? Ay, muchas gracias.
pues la verdad que desde muy pequeña me ha gustado y no sé por qué, yo también me lo pregunto, porque pues ahora la generación es como más de reggaetón, de Del cosas género así, urbano. del género urbano, y a mí la verdad que no me llama la atención. Siempre me he encaminado con el vallenato, su poesía, lo que transmite, el sentimiento, el amor, la tristeza. Eso es muy bonito y eso es lo que me gusta y pues la verdad que es, voy Lo a seguir, lo disfruta. disfruto muchísimo. ¿Cómo hace Isabel Sofía? Isabel Sofía tiene 15 años y es una niña preciosa, muy juiciosa. Por fortuna ha estado siempre su papá y su mamá ahí muy pendiente. Y yo siento que eso ha sido súper vital. Sí, mis papás es lo que han llevado a Isabel Sofía a seguir adelante, seguir con su carrera, ser reina vallenata, estar con Codiscos. Todo lo que en mi carrera pasa y lo que en mi vida pasa es gracias a mis papás. ¿Cómo haces? Resulta que tiene 15 años, está en décimo grado, estudia en el colegio La Presentación. ¿Y cómo haces? Tenés que ir a México, vas a Europa, estás en Medellín, vas a Cúcuta. ¿Te ayudan los profesores o cómo es eso allá? Bueno, me dan los permisos, yo llego, presento mis cosas, pero el O sea, colegio. vos sos de esas alumnas que no va a perder el año por faltas. Porque No, no, por faldas no. Pero sí, los profesores me han apoyado muchísimo, mis compañeros, el colegio como tal ha sido un apoyo muy grande y pues por eso estoy pues ya casi a salir del colegio, me falta un año. pero es algo intensivo, Isabel Sofía, porque si te vas, no quiere decir, te van a dar un permiso, pero no te van a perdonar que presentes una evaluación, que presentes un trabajo. O sea, que te toca apretado. Llegar, sí, cuando llego, eso prácticamente todo lo tengo que presentar, no prácticamente, todo. Mis compañeros, como les digo, me ayudan mucho, pues yo no estoy en las clases, me queda difícil entender los temas, pero cuando llego ellos me explican y pues los profesores también me ayudan mucho y yo presento mis cosas, me va muy bien en el colegio y pues vamos adelante. ¿Con cuál es la materia que más desempeño o rendimiento tenés? Pues a mí me gusta mucho la parte de la lectura, español, sociales, pero me gusta también matemáticas. Y te va bien. Sí, me va bien. Porque estás en nuestros años de ecuaciones y un montón de fracciones y te va bien. Sí, me va bien. No he perdido ninguna materia y pues vamos adelante. Con la música también combino muchas cosas y la música me ha ayudado también a ser muy disciplinada. Eso es un ejercicio que vos mantenés todos los días, o sea, tengas o no tengas presentación o una agenda pendiente, ¿cómo son esos horarios o esa agenda de Isabel Sofía? Pues todos los días ensayo, procuro tener más o menos 2 horas, 2 horas y media de ensayo. Cuando no hay así algo, por lo menos un festival. Ya cuando es el festival, me trato de muchísimo, muchísimas horas al día. Me gusta mucho como perfeccionar muchas cosas. Ya con los cuentos del festival, que son los cuatro aires, eso no se me quita la cabeza, los cuatro aires vallenatos, todos los días, 2, 3 veces ensayarlos. Y pues yo creo que eso también es lo que me ayuda a que pues cuando voy a los festivales haga un papel muy bien. Isabel, ¿cómo es ese tiempo? Hablamos del tiempo de colegio, el tiempo del ensayo, con los amigos, con la familia. ¿También sacas tu espacio para salir y poder disfrutar de manera normal todo? Sí, claro, yo soy una persona que me gusta salir, tengo muchos amigos, con mi familia, la mayoría del tiempo me la paso con mi familia. Mi familia en Aguas Claras, me gusta muchísimo ir a Aguas Claras y pues sí, trato de repartir mi tiempo. En Aguas Claras también ensayo, en Aguas Claras también estudio y pues ahí con mi familia que también me ha apoyado mucho. Ese encuentro de dos reinas que transmiten todo un encanto, ¿cómo hacen? ¿Dónde están? Porque está siempre lejos para encontrarse, pero las presentaciones las hacen juntas, ¿cómo lo logran? Bueno, pues hacemos los ensayos, depende en qué ciudad sea la presentación, nos encontramos unos días antes, hemos tenido como una conexión muy bonita, Lady y yo hemos sido amigas porque pues más que un grupo musical también somos muy amigas y como ya hemos tenido la oportunidad de viajar juntas, hemos tenido así una relación muy bonita y pues la verdad que no se nos hace tan difícil, los ensayos sí un poco, porque toca llegar, acomodar tonos, acomodar pases, que esto se va a hacer, que esto no, pero pues es algo que se hace en varios ensayos
y ya pues luego en las otras presentaciones pues va a quedar un poco más fácil, ya nos conocemos con los músicos, ya todo es más organizado y pues hemos sabido llevar la carrera. Es un tema también que pueden acoplar porque las dos cantan, las dos tocan, o sea, yo siento que ha sido un binomio muy favorable. Sí, sí, pues Lady también canta y yo también, y pues ahí hacemos nuestra presentación, nuestro show. Es muy bonito, la verdad que yo me siento muy bien con ella y yo creo que ella también se siente muy bien conmigo. Y pues ahí vamos como en canto vallenato. Ya te queda un año para terminar tus estudios en Ocaña. Y me imagino que tu rumbo académico desde el nivel profesional está encaminado por la música. Sí, voy a estudiar música y pues es una carrera que decidí hace como un año y medio, cuando me di cuenta que de verdad la música es lo que mi futuro necesita y lo que yo necesito también, porque es sin el acordeón no puedo vivir y sin la música tampoco. Entonces pues qué más ser una profesional, ya tener el título de música ya es una pues algo muy muy grande, es algo que me gustaría y que me gustaría para mi vida y para pues para todo. Conociendo a Isabel Sofía un poquito más y viendo pues esa calidad humana, te pareces físicamente muchísimo a tu mamá, también esa dulzura y sencillez de tu papá, pero ¿cómo definís vos a Isabel Sofía? ¿Quién es esa señorita princesa? Bueno, Isabel Sofía es una persona que le gusta mucho estar en familia, me gusta también salir con mis amigos, me siento que soy una persona humilde, respetuosa, amable, me gusta mucho la música, la verdad que quiero como que las personas se encaminen también en cosas así, como la música, los deportes, porque es algo que puede cambiar nuestras vidas para muy, muy bien, y pues me gustaría que pues la gente también lo viera como eso, esa oportunidad de ser grande, esa oportunidad de salir adelante y de cumplir nuestros sueños. Te voy a preguntar por unas palabras y vos me la vas a definir con una palabra o con una frase para ir cerrando la entrevista. Ocaña, lo que significa, ¿no? Para vos, Ocaña. Ocaña, yo creo que siempre que digo Ocaña, tierra que amaña. Ay, pero decime otra. Pero es que no, esa no es. La verdad que Ocaña, siempre que me voy para otra ciudad, ya yo digo, voy a Ocaña, necesito Ocaña. ¿Qué es lo que más te hace falta cuando estás por fuera de Ocaña? La comida, la arepa. Pues sos de las mías, con queso. Sí, con queso y mantequilla. Ay, me la como con aguacate. Pero sí. Aguas claras. Uy, Aguas Claras sí me lo pusiste difícil, porque la verdad que Aguas Claras es el pueblo que más quiero, el pueblo que pues está mi familia, están mis abuelos, está toda mi vida prácticamente, es un pueblo donde crecí, donde me crié, y pues Aguas Claras es como una de las cosas más lindas que tengo en mi vida. Acordeón. El acordeón, mi vida. Vallenato. Vallenato. La vallenato es una historia, una poesía, el amor, la alegría, el sentimiento. Festival de la leyenda vallenata. Un sueño. Isabel, qué rico haber compartido con vos hoy. De verdad que deseamos que Dios te siga abriendo más puertas, que sigas brillando y que lo más importante, que sigas siendo esa niña sencilla y dejando el nombre Ocaña muy, muy alto. Muchísimas gracias por la oportunidad y pues vamos a seguir adelante. Siempre me ha gustado también dejar un mensaje a todos los niños que... Pues, sos un referente para niños y jóvenes. Totalmente. Sí, muchas gracias. La verdad que eso me llena de mucho orgullo, saber que lo que me gusta también es un ejemplo a seguir para otras personas y eso me llena de mucho... como mucha alegría, como mucha satisfacción por lo que he hecho. Y pues quiero decirles que sigan adelante. Esto, la música, el deporte, la vida no es fácil. Siempre van a haber tropiezos, pero pues con Dios de la mano y con nuestra familia, siempre vamos a tener así como una manito que nos va llevando. Y pues sigamos adelante, no importa las cosas que nos digan, que los tropiezos que tengamos. Para adelante siempre, siempre que los sueños se cumplen. Tenía acá algo que olvidé preguntarte y es que
tenés muchos seguidores por fuera. Y de sí. todas las edades, Isabel. Sí, te escriben mucho, te comentan, buscan la manera de llegar a tu presentación. Sí, sí, la verdad que gracias a Dios que las redes han crecido muchísimo. Mi papá maneja mis redes sociales y pues ahora soy muy reconocida y eso me pone muy contenta. Muchísimas personas de otros países que me mandan saludos, que me mandan felicitaciones. Y pues es muy bonito saber que a la gente de otras culturas también les gusta el vallenato y cómo interpreto el acordeón. Isabel, gracias por dejarnos entrar a tu casa y a tu corazón también, Ana. Ay, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, aquí estaba una gran reina, un ser humano maravilloso, sencillo, que es un ejemplo para niños, para jóvenes y para muchas personas que están pues luchando por sus sueños. Eso es un modelo de disciplina y esperamos que le vaya muy, muy bien. Muchas gracias.